hombre de la barba enorme. Damas y caballeros, continuamos con esta gran función de box que Fábrica de Campeones trae para ustedes en un combate pactado a 8 rounds en la división Super Pluma. Ladies and gentlemen, we continue with 8 rounds of boxing in the Super Featherweight Division. Presentando primeramente en la esquina azul, introducing first, standing in the blue corner, entrenado por la Zorrita Luna, he's training by Zorrita Luna, con un récord profesional de 10 victorias, 5 knockouts, 5 derrotas y 2 empates. He has a professional career consisting of 10 victories with 5 big wins by knockout, 5 defeats and 2 bout events. De Atizapán de Zaragoza, México, Francisco el Rudo Alarcón. Su oponente en la esquina roja, his opponent across the ring, fighting in the red corner, entrenado por el Lacandón Cruz, vistiendo en pantaloncillo color rojo con negro, he's training by Lacandón Cruz, he's wearing red and black trunk, con un récord profesional de 13 victorias, 6 de ellas por la vía del knockout y 5 derrotas. He has 13 victories with 6 big wins by knockout and 5 defeats. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, de Tijuana, Baja California, aquí está el hijo del ex campeón del mundo, Cristian Lacandoncito Cruz. Seguimos con las instrucciones del referee para este combate, Juan José Ramírez. Saben las reglas, vamos a respetarlas. Quiero una pelea limpia y bonita, siempre protegidos. Dense la mano, suéltalo los dos. Dios los bendiga. A la esquina. Combate en los Super Pluma, el tercero sobre la superficie, don Juan José, diciendo que está todo listo para esta reyerta, para este pleito, para este agarrón, para este combate en el marco de las 130 libras. Sí, señores, señores, el Lacandoncito y el Rudo Cruz Alarcón, Cristian Francisco, uno de Comitán, avecindado en Tijuana, y el otro de Cuautitlán Izcalli, México. Vámonos con las acciones de este combate, señores, señores, y arrancan con todo. Vamos a ver de qué cuerito salen más correas. El Lacandoncito con ese señor bellísimo rojo, un rojo metálico, si me vales el término. Y del otro lado, el señor negro, vivos en dorado, para el que viene de la zona del Estado de México. Uno en guardia derecha y el otro en guardia zurda. Y la verdad que de chura muy interesante. Ahí intentando bien con la mano izquierda. Conecta bien y bonito. Este que es el Lacandoncito, este chamaco de 23 años de edad, que si bien ha perdido en 5 ocasiones, nunca ha sido noqueado. Y después de la última derrota, Zorrita Soto, él encaminó su rumbo, digamos, boxístico a 11 victorias al hilo. Sí, después de la última victoria que tuvo, él se metió de lleno con los Rómulo, con los Quirarte. Desde ahí ha tenido una racha ganadora, pero ahorita me pongo nervioso porque veo un Francisco Alarcón muy largo, muy certero, y estamos viendo ahorita ya un cabezazo donde, pues, lamentablemente lo bueno es que no se cortó Lacandón Cruz. Afortunadamente los dos peleadores llegaron, por cierto, querido Zorrita Soto, y entendemos que el límite de la división de los superplumas son las 130 libras. Los dos llegaron con 127. Nos habla muy bien de la preparación a nivel físico de los dos. Qué mano derecha por parte de Alarcón. El Rudo resultó rudo desde el principio. Ahí el pisotón, que eventualmente puede ser accidental, y perdón que lo diga, también puede ser una cosa que tú buscas, pisar cuando estás con un zurdo o cuando estás con un derecho si eres zurdo. Ernesto, estoy nervioso, tenso, porque veo que no es una pelea fácil. No es una pelea fácil que pues estamos con un peleador del gimnasio, pero arriba del ring no hay nada escrito. Completamente como de te acuerdo, estoy diciendo, de este Francisco Alarcón viene con, debe de venir con una gran condición física, debe venir muy bien preparado, el cual estamos platicando que está peleando en la división de los 130 libras, que son 59 kilos. Y llegaron por debajo de la división. Los dos por debajo de lo que marca la romana, el límite de la 130, sí. La división que han dado tanto, tanto, pero tanto orgullo y tanta gloria a los peleadores mexicanos. En el consejo, Miguel Berchel,
Gervonta Davis, allá en la Asociación Mundial de Boxeo. Y por supuesto, bueno, ¿quién anduvo por ahí también? Su servidor, que gracias a Dios hice, no sé, recuerdo, 5, 6, 7, 8 defensas de ese título. Es que bárbaro, qué bonito es lo bonito. Recordar es vivir, dicen, y la Zorrita Soto sabe lo que son la división de la 130. Una división, insisto, donde México ha dado grandes talentos. Hoy manda el alacrán en el consejo, en la asociación Gervonta y el gemelo Alvarado, Joseph Jojo Díaz por parte de la federación y Jamel Herring en la Organización Mundial de Boxeo. Pero estamos aquí en una pelea muy interesante. Fíjese cómo los dos ahora se cuadran como peleadores derechos. Maneja, digamos, la guardia ambidiestra de la Candoncito, ¿no? Sí, así es. Pero estamos viendo que Francisco Alarcón tiene mucho más alcance que la Candón Cruz, y eso es algo que es en contra. Completamente de acuerdo contigo. Y esta pelea, cuidado, se puede ir por un descuido. Fíjate lo que te digo, querido amigo, ¿eh? Un descuido puede definir este combate. Vemos siempre hemos visto a un Cristóbal Cruz muy bien preparado, muy bien preparado. Y ahorita esperemos que ese knockout llegue, aunque la pelea no está fácil, porque el capitalino debe de venir con una condición que tiene que soportar los 8 rounds de esta pelea. Completamente, completamente de acuerdo. Se viene el segundo capítulo, señoras y señores. Ahí, la belleza implícita en el boxeo, el si round. Si miras bien el round. A veces me distraigo, pero sí sé que viene el segundo, mi querido amigo. Ay, qué bueno, yo lo quiero ver todo el tiempo. Exactamente, segundo capítulo. Y ahí están, mira, el ex campeón mundial. Vemos cómo en la esquina Zorrita Luna le está dando sus indicaciones. Se le está diciendo que se faje, que trae mejor condición física que él. Vamos a ver este round que viene. De los dos peleadores, Ernesto, vamos a ver por qué se pueden venir cosas mejores de otras grandes peleas, donde vemos a un Lacandón Cruz que sale ahí, como dices tú, ambidiestro, guardia zurda, en este preciso segundo round. Así y es. No le da un estilo, una descifración bien a su rival de cómo poder entrarle, porque al principio entró de derecho. Exacto. Y entró muy bien, que yo me puse a temblar. ¿Por qué? Porque estaba más largo, porque llegó y conectó los mejores golpes, pero ahora lo está distanciando en salir en guardia zurda, y el capitalino no haya qué hacer, lo veo desesperado. Completamente de acuerdo contigo, porque finalmente se está volviendo en un objetivo inalcanzable. Viene el upper, la mano derecha lo tiene lastimado momentáneamente, sin embargo se recupera enormemente el de Cuauhtitlán Izcalli. Había aparecido mucho más el impacto, sin embargo, qué bien la condición, pero está conectando con todo el poder y toda la galleta del mundo el Lacandoncito. Pasa momentos aciagos, complicados, el chamaco que viene de visita a pelear aquí en Tijuas la Bella, haciendo bien las cosas el Lacandoncito, a pesar de que lo superan en distancia y en estatura. Se metió muy pero bien. Cuidado, Ernesto, se puede entregar, y como dice Julio, las balas perdidas existen. Sí. Puede ser que Francisco Alcor lo pueda conectar muy bien y puede entregarse totalmente a Lacandón Cruz para ser recibido. ¿Dónde ves mejor a Lacandoncito? ¿En guardia derecha o en guardia zurda? En zurda. En zurda mejor, en ¿verdad? Zurda, yo lo veo, porque es muy difícil pelearle en zurdo, se te dificulta. Y se voltea derecho y le da más espacio al capitalino ir por él, pelear más con más confianza, porque la preparación los hacen con derechos igual. Completamente de acuerdo contigo. Los dos ahora en guardia derecha, intentando este que es Francisco Alarcón, el rudo, un chamaco de 26 años que debutara con victoria por decisión mayoritaria ante Carlos Ordóñez aquel 4 de septiembre de 2015. 10 segundos por delante, es cierto, nos queda 1:11 por delante. Escuchaba yo como las tablas, pero me distraje, disculpe usted. Lo que es cierto es que están dando un combate bellísimo. Ahora, qué interesante los movimientos, pega y sale. Sí, está manejando muy bien sus pasos laterales y está conectando muy bien los volados, la Candón Cruz al capitalino, y lo está haciendo distanciar, porque ahorita, mira, se volteó de derecho y ahorita ya está volteado de zurdo. Entonces, no sabe descifrarlo todavía el capitalino a la Candón Cruz. Zorrita, esto es solamente intuición y te lo pongo en la mesa. Me parece que el uppercut puede ser la llave para el Lacandoncito si se mete en la distancia corta, el uppercut. El uppercut va acompañado con el hígado, porque se les presta muy bien. Yo creo que ahorita en el perfil que está de zurdo, trabajar ese upper con la mano izquierda, ahí lo veo como sombrea y lo hace como que lo tira para abajo para engañarlo y recibir con esa mano derecha que es izquierda del zurdo. Completamente de acuerdo contigo. Ahí metiendo muchos embates en corto, sin embargo, muy bien la hechura de Alarcón, el rudo. Del otro lado, el Lacandoncito, el hijo del Lacandón Cruz, que enfrentó a lo mejor de lo mejor. Ahora sí está agonizando este capítulo. Una pelea maravillosa en el marco de las 130 libras. Y mire usted, vuelve a ponerse de zurdito este que es el Lacandoncito, mientras que conserva la guardia diestra.
Francisco Alarcón el Rudo. Una pelea maravillosa hasta el momento, que ha entregado grandes, grandes momentos, de que todo listo, mi querido amigo. Tercer capítulo. Qué bárbaro, qué agarrón, qué agarrón. La verdad que ha sido una pelea maravillosa hasta el momento. No sé qué opines, querido Zorrita. Me parece que sin duda estamos ante uno de los combates, pues si bien no el más emocionante de la noche hasta el momento, porque todos han estado bestiales, la verdad que el combate ya en 130 ya es otra cosa, ¿eh? Sí, estamos viendo esta pelea un poquito más pausada. Las demás, que han sido unas guerras, que han sido desde el primer round al tú por tú, esta pelea fue un poquito más pausada, con su estilo diferente, el cual yo no veo el capitalino descifrarlo. ¿Por qué? Porque el Canón Cruz se voltea de zurdo, se voltea de derecho, no tiene un blanco fijo. Entonces tiene que meterse a fondo, trabajar por dentro para irlo minando, irle bajando el rendimiento al capitalino, para que como dicen, golpeando el cuerpo, la cabeza va a caer sola. Completamente de acuerdo, y parece que te escuchó el Acandoncito. Conecta de mano derecha ahí a la zona izquierda, el costillero izquierdo de este que es Alarcón, el Rudo. Hay una cuestión interesante que está haciendo el Acandoncito, basar su boxeo no solamente en poder, sino en velocidad. Y es que está entrando con el 1-2, fíjate cómo mete el jab con la mano derecha y después remata bien y bonito con la mano izquierda. Lo está haciendo muy bien, porque en ese momento de velocidad acorta la distancia. O sea, está bien que el otro sea más espigado y tenga más alcance, pero con velocidad te le puedes acercar. Sí, pero aquí lo estamos viendo que la velocidad tiene que ser un poquito más de distancia con él para poder conectar bien los golpes. Porque si tira esa velocidad pegado cuerpo a cuerpo, no puede ser un golpe bien dado, bien conectado. Completamente. El cual solamente puede ser puntuación. Los golpes, pero los golpes certeros, los golpes bien dados, se toman con un poquito de distancia, bien conectados con el juego de cintura, hacer bien el rolling para que el golpe vaya bien acompañado. Completamente de acuerdo, bien ahí el bending, el rolling, lo decías muy bien, y después el contraataque, haciendo bien las cositas boxísticas este chamaco que es Cristian el Lacandón Cruz, el Lacandoncito, debo decir, 23 años, nacido allá en Comitán, pero avecindado en Tijuana. Aquí Tijuana ha albergado a varios campeones que llegaron de otras tierras para hacerse campeones aquí, y un ejemplo es Humberto La Zorrita Soto. ¿Qué tanto le debes a Tijuana, mi hermano? Mucho, demasiado, demasiado. Es Tijuana es como mi segunda casa, es un lugar donde me acobijaron, me dieron la oportunidad de estar entrenando con uno de los mejores entrenadores también de aquí de México, y que ha tenido a muchos campeones del mundo, como es la familia Quirarte. Así es de que esa es la experiencia de Humberto La Zorrita Soto, cuando nos quedan 52 segundos por delante del tercer este round combate. Ya el tercero, Zorrita, 130 libras, qué bárbaro. Casi fíjate, vamos llegando a lo que es la mitad de la pelea, vamos a 8 rounds, y la verdad veo un poquito más la pelea al lado de la Canón Cruz por tomar esa iniciativa, que no lo deja todavía, el peleador lo tiene desubicado porque se voltea. Y muy desconcertado también, ¿no? Sí, tú lo decías, no lo encuentra. Porque no haya que hacer, buscar un peleador que se te cambie de guarda. No tienes un blanco fijo, ¿cómo poder entrarle? Exactamente. ¿Y cómo le pegas aquello que no ves? Sí. Bueno, y si lo ves, pero no lo alcanzas, pues, ¿no? Pero bien, 11 segundos por delante, ya en este tercer capítulo, pelea pasada 8 en el marco de la 130, avisa el silbato que quedan 10. Vamos a ver cómo cierran estos dos guerreros que militan en la 130, en los Super Pluma. ¡Ah! Mano izquierda bonita, limpia, pulcra, inmaculada por parte de Lacandón. Qué bárbaro, qué combate estamos viviendo hasta el momento. Y mire usted, este escenario es bellísimo. Aquí, levanta la mano, Zorrita, mira, ahí para todos sus fans, levanta la mano, figura. No la veo. Ahí está, mira, esa que noqueaste a tantos. Se viene el cuarto capítulo, ahí el anuncio, y la verdad que es interesantísimo ver los momentos ahí de las esquinas. Como dato, y que no es dato menor, hay que platicar que el Rudo Alarcón viene de noquear por nocaut técnico a José Sand el 28 de febrero del 2020. Recientemente, pues, allá en Ecuador, fíjate, él ha hecho prácticamente toda su carrera en México, sin embargo ya peleó en Ecuador y fue a noquear a Ecuador, al ombligo del mundo. Bueno, no es nada fácil ir a pelear afuera, a otros lugares, y la verdad, muy bien
y contentos por ese triunfo de ese hombre, porque pues el ir a pelear fuera en contra de todos pues no es nada fácil. Completamente de acuerdo, y quiero mandar un saludo rápidamente a la mujer a la que le debo todo, que es nada más ni nada menos que Laurita González, mi pareja, mi cómplice de vida, a la cual le mando un saludo y está en sintonía, mi querida Laurita González. La verdad te quiere mucho mi amigo Ernesto, para que el trabajo es nomás mirar. Exacto, pero la neta no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Exactamente. Sí. Y mire usted, me encanta el short, fíjate, de la Candón, ¿eh? Es muy bonito, un ajuar muy bonito, pero vámonos a lo que es el cuarto round, esperemos, mira, este round que entraron con más decisión, quizá más empuje de parte de los dos lados, ¿sí? Más empuje, sí, más empuje, porque los dos fueron al choque, pero vamos viendo que la Candón Cruz quiere tomar su distancia, el cual pues yo creo que esta, para mí hasta ahorita, esta es la única pelea que ha tenido más pausa a comparación de las demás, que han sido, nos han dejado con la boca abierta, y hasta me quedo mudo porque no hay una contestación, porque pues una decisión para los jueces pues muy dura, muy muy complicado la verdad. Y es que mire ustedes lo que están haciendo ahí en el corazón del cuadrilátero, la puntería de la Candoncito se está imponiendo independientemente del alcance del peleador de Cuautitlán Izcalli, el del Estado de México, ahí conectando bien a la zona blanda al costillar izquierdo. Momentáneamente les llama la atención don Juan José Ramírez, el tercero sobre la superficie. Bien, la mano izquierda y buscando la mano derecha que no aterriza. Este que es el rudo, el chamaco de 26 años que ha disputado 101 rounds en el terreno profesional con un 30% de knockout. Del otro lado, el Lacandoncito ha disputado 76 capítulos con un 33.33% de knockout. La verdad que si bien no son pegadores, pero son boxeadores que tienen gran boxeo, que tienen gran condición física, y quiero subrayar nuevamente el tema del respeto a la báscula, el tema del respeto a la preparación física, no solamente de este combate, sino de todos y cada uno, querido Zorrita. Sí, porque todas las peleas no han dejado nada que decir, todas han salido que los jueces han tenido una decisión muy difícil, porque ninguno de los peleadores quisiéramos perder, pero en fin, este deporte sí es, y las peleas han salido muy buenas, las peleas han salido de lo mejor. Nada que Las Vegas, Nueva York, okay. Hemos estado viendo unas grandes peleas aquí en Tijuana, en la casa de este nueva televisión Vive Network, en la función de Consejo Mundial de Boxeo. Completamente, por cierto, saludos al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, mi querido amigo y presidente Mauricio Laimán. Continuamos con este combate, ya vamos en el cuarto capítulo, quedan 47 segundos, menos pues de un minuto por delante en este cuarto capítulo. Estamos en el corazón de la pelea, en el ombligo de este combate. Allá va intentando de mano izquierda la zona blanda, este que es el Lacandoncito, el chamaco de 23 años. Del otro lado, cuidado, le conectó en dos ocasiones, debo decir, disculpe, la mano izquierda, bellísima. Es difícil conectar dos veces, ¿eh? Sí, porque pues ahí comenzó los dos golpes con el mismo paso para enfrente, ahí lo vemos otra vez, y el cuerpo a cuerpo pegado y conectando con esos dos brazos a la Candón Cruz, al capitalino de Cuautitlán Izcalli. Un dato no menor es que la Candón ha perdido en 5 ocasiones y nunca ha sido noqueado, mientras que también Alarcón tiene el mismo número de derrotas, pero ha sido noqueado en 2 ocasiones. Lo comentamos, son todas las peleas parejas. Muy, muy parejas, allá van a su esquina. Por supuesto, la azul para el rudo y del otro lado la roja para Cruz, el Lacandoncito. Pelea muy interesante y se viene el quinto capítulo. Se está yendo como agua entre las manos y no olvidemos que estos son 8 capítulos. A ver, hay una diferencia enorme ya cuando peleas a 8 rounds, ¿eh? Sí, tienes que saber administrar tu aire para empezar, estar a la mitad de la pelea y cerrar como empezaste. Completamente de acuerdo, porque no puedes gastarte toda la gasolina cuando llevas 1 kilómetro y te quedan 100 por delante. Sí, tienes que medir muy bien el aire, saber cómo vas a manejar los tiempos arriba del cuadrilátero, porque no tienes un rival fácil. Sabes de antemano que debe de venir con una mejor condición después de venir de la capital, venir de México, de una altura donde puedes aprovechar el mejor rendimiento en una preparación. Exactamente, ahora hay que revisar también los rivales de Alarcón, que enfrentó en su momento a Sergio Chirino, que empató con Karim Arce en 2019. Este Alarcón ganó el título Feconbox Gallo del Consejo Mundial de Boxeo el 16 de noviembre del 2019 ante Juan Uriel Silva, un peleador que tiene ya pedigrí, que tiene mucho recorrido de lona, y la verdad que se ha complicado mucho el combate, aunque ligeramente tengo ganando a Lacandoncito, pero es una pelea que se puede definir por un golpe, lo decías y lo dice bien Julio César Chávez, ¿no? Hay balas perdidas. Sí, pero estamos viendo un Lacandón Cruz que ya se dio cuenta que los 4 rounds ha dominado en la guardia zurda y se voltea rápido a mano derecha, pero
la mayor ventaja de él es distanciar al rival y es haciéndolo de zurdo, que hasta ahorita ha estado hasta conectando doble jab con la misma mano izquierda. Completamente de acuerdo contigo. Cuidado con el contraataque. Ahí se iba en banda y se ponía en peligro y estaba desguardado. Cuidado con Cristian Cruz, que eventualmente cometió un error que le puede costar la pelea, sobre todo por lo larguirucho de los brazos y el alcance del peleador de Cuauhtitlán Izcalli. Vaya la mano derecha, pero el contraataque ni tardo ni perezoso. La verdad que la pelea, no sé si la ves igual que yo, cuando logra conectar el de Cuauhtitlán Izcalli, eventualmente le cobra el lacandón al 2-1. Porque está contestando y la base es sumar puntos, no quedarte con lo mismo. Bien, conectado a la zona hepática este que es Francisco Alarcón, el rudo. Del otro lado el lacandoncito, buscando llevarse una victoria que lo vaya encaminando a una posibilidad de título del mundo. Hoy están peleando 8 rounds, pero usted nunca puede saber lo que es el futuro y lo podemos ver eventualmente siendo campeón del mundo igual que su padre. El uppercut en 2 ocasiones por parte de este que es el rudo Alarcón. Ahora contesta bien y bonito este que es Cristian el lacandoncito Cruz. ¡Qué bárbaro! Ahí conectando en corto. El uppercut, insisto, y lo vengo diciendo zorrita desde temprano. Con esa mano izquierda, izquierda pegado el zurdo a él, Lacandón puede trabajarlo muy bien, entrarle por dentro pegadito con esa mano izquierda. El uppercut puede ser la llave. Ahí en cortito lo puede levantar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 golpes sin respuesta. Ahora viene el gancho al hígado. ¡Qué bárbaro! Y qué difícil conectarlo si eres zurdo, porque hay que recorrer mucho más distancia, zorrita. Sí, estamos viendo un lacandón que está pegando al cuerpo y está minando al muchacho de Cuauhtitlán Izcalli, el cual todavía no lo veo muy certero esos golpes para que pueda caer el capitalino. Completamente de acuerdo contigo, ahí fajándose en el corazón del cuadrilátero, lo decimos siempre, mirada con mirada, aliento con aliento, puño con puño, corazón con corazón, y vaya que orgullo con orgullo. 4, 5, 6, 7 golpes, 8, 9, 10, 11, 12, sin respuesta, querido amigo, y tiene que responder el de Cuauhtitlán Izcalli, porque eventualmente un referee exigente te puede parar la pelea si no respondes. Lo veo, y no tiene una decisión de terminar. Si se va para al hígado, se termina la pelea. Si sigue con esa presión, pero olvidarse de la cabeza, tiene que trabajar al hígado para que caiga. Completamente de acuerdo contigo. Sí. Huele sangre este que es el lacandoncito cuando quedan 13 segundos. Ahora son 12 por delante. La mano derecha volada por encima del hombro. El silbato que anuncia que quedan 10. Agonizando este capítulo. Vamos a estar observando el final de este round. Quinto round. Y mire, se terminó el quinto y nosotros regresamos en breve. Así como el gran campeón, en Calimax nos preparamos para poner al COVID contra las cuerdas. ¡Haz tu mandado seguro! ¡Calimax no baja la guardia! Ya estamos de regreso y se viene el sexto capítulo, señoras y señores. Esto está pactado a 8 en el marco de las 130 libras. Vale la pena resaltar que los dos llegaron 3 libras por debajo del límite de la romana, que son las 130, la categoría de los superpluma, en donde mi compañero de transmisión de esta noche fue campeón mundial. El acandocito se toma unos segundos más, fíjate. Y ahora sí dice, vamos a aprovechar el minuto completo. Hay que aprovecharlo sentado hasta que te suene la campana. Levántate y vámonos a lo que es este sexto round. Esperemos Lacandón, pues ya lo miramos un poquito más la pelea a su lado y conecte esos golpes abajo, que puede ser lo letal ya para que se termine esta pelea. A mí me parece que la llave, y coincido contigo, los golpes cortos, pero sobre todo el castigo a la zona hepática y también los uppercuts. Mire cómo se mueve, qué escurridizo, parece un pez en el mar, que lo quieres atrapar, que lo quieres agarrar, pero se mueve. Esos movimientos son bestiales, muy difícil de lograr y muy atinada la manera de boxeo defensivo que utilizó en ese momento, porque lo haces fallar, lo haces que se desgaste, macho, que se camacho. Desespere y se case. Macho Camacho, hay un documental muy bueno de Showtime que acaban de publicar de él, Macho Time. Qué bárbaro, qué difícil hacer esos movimientos, pero te digo, a ver, lo haces que se desespere, lo haces que se desgaste y lo haces que se canse. Sí, es cierto, porque finalmente te conviertes en un blanco que no es fijo.
Allí nuevamente en el corazón del cuadrilátero, cuando quedan 2 minutos por delante, lo separa momentáneamente Juan José Ramírez, el tercero, sobre la superficie, cuidado con la mano derecha, y ahí puede en el pecado pagar la penitencia, querido amigo, porque si eventualmente tiras y te abres demasiado por la distancia y el alcance de brazos, te pueden agarrar en el camino. Sí, ya veo yo a Francisco Alarcón de Cuautitlán, que lo está conectando con el 1-2 contact, ya le está agarrando un poquito el ritmo, lo estoy viendo en este sexto round, que se está entregando, se está yendo el empuje, conectándolo certeramente a la Candón Cruz. ¿Es el mejor round de Alarcón hasta ahora? Para mí sí. También para mí. Sí. También para mí, sí, fíjate. Que lo estoy viendo. Bien, la mano derecha por parte de el rudo Alarcón. El chamaco nacido hace 26 años allá en Cuautitlán Izcalli, en frontera con Satélite, y más atrasito está la Ciudad de México. Así es de que conoce de la altura y llegó bien preparado. Ha aguantado todos los embates, todos los ataques por parte del Lacandoncito, que se faja, que se entrega y que quiere y que sueña con un título del mundo, al igual que su padre lo hiciera en la 126, por supuesto, en la Federación Internacional de Boxeo. Un Lacandón que enfrentó, a lo mejor me refiero a su padre, y que lo entrena y que lo tiene ahí en la esquina, intentando en forma de jab. Ahora se vuelve a colocar de derecho, pero me parece que no es lo más adecuado. Ahí es donde tiene que estar, de zurdo. Pero vemos, mira, ve cómo Alarcón lo está conectando, ya nomás está poniendo de zurdo Lacandón, ¿sí? Si te das cuenta. Sí, exactamente. Ahí es donde le conviene, porque el uppercut de izquierda puede ser la llave. Que para mí este round ha sido el mejor para Alarcón, ¿eh? Completamente, el rudo se ha llevado este round, sin duda. Sí, para mí ese, hasta ahorita en toda la pelea, el primer round que se lleva, lo veo muy bien. Decidido cuando estamos a los 20 segundos del término, este es este round. Ahí dice box, el tercero sobre la superficie. Cuidado con la mano derecha de este, que es el rudo. Ahí la tira, buscando aterrizar en la barba. 10 segundos, ese es el round. Que para mí es el primero de Alarcón, que se lo ha llevado hasta el momento donde lo pudo descifrar un poquito esta guardia zurda, Ernesto. Completamente de acuerdo contigo. Allá van los dos a la esquina. Y la verdad que nos han regalado un round maravilloso. Sí, sin duda ese round tiene que ser para el rudo, al menos en lechura, en la entrega, lo mejor que ha mostrado. Ahí recoge las tarjetas Juan José Ramírez, y es que de a poco se va sumando este combate pactado a 8 episodios en el marco de las 130 libras. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grandes actuaciones han dejado los mexicanos en las 130! ¿Tu combate preferido, figura? ¿Tu combate preferido, campeón? Bueno, como todos los peleadores, llegar a ser campeones del mundo, el ir a pelear a Chicago, un lugar en contra de todos, coronarme con un campeón invicto, olímpico. Imagínate. Fue algo que todo el mundo se sorprendió. ¡Qué bárbaro! Es que es increíble el corazón de los mexicanos. Recuerdo que sin duda cualquier persona que hable de ti habla de pundonor, de entrega, de coraje. Y ahí nos dices que esa en Chicago, en la Ciudad de los Vientos, es tu Vámonos, pelea consentida. Ernesto, a lo que es el séptimo y penúltimo round de esta gran pelea, del cual yo veo un poquito la pelea al lado de la Candón Cruz. Vamos a ver la condición física de este capitalino, porque pues ya el sexto para mí fue de él, y esperemos que estos dos rounds más pues se ponga un poquito más en aprieto los jueces. Completamente de acuerdo, los dos en guardia diestra, y eventualmente el Lacandoncito Cruz se cambia a guardia zurda. Lo que es cierto que es que el que mantiene la guardia diestra es el zurdito Alarcón, que hizo un buen round el anterior. Este es el séptimo de 8, nos quedan pues dos por delante. Mire cómo se cambia zurdo allí el Lacandoncito, intentando en forma de llave. Ahora fintaba con la mano izquierda, sin embargo no se animó, y ahora sí va haciéndolo, golpe curvo, conectando bien y bonito. Cuidadito con esa entrega, porque se fue en bande y con los brazos abajo la Candón Cruz, y si el Alarcón se hubiera plantado bien, hubiera conectado en seco de remate a la Candón. Además, aprovechando la fuerza de la Candón, porque tú te paras en seco, como bien dices, estás muy firme, aprovechas la fuerza del contrario, choca con la tuya y adiós, Nicanor. Así, vemos una pelea Márquez con Pacquiao ahí, se fue en bande y se ensartó con esa derecha que no lo esperaba. Aniversarios hoy, por cierto, el knockout de ese que mencionas en el sexto capítulo, en el 259, y hoy cumple 89 años Bob Arum, al que le mandamos un saludo, para mí el mejor promotor del mundo. Sí, tuve el gusto de trabajar con él, muchísimas gracias, y ojalá dure muchos años más en el boxeo. 89 años don Bob Arum, y parece que tiene como 15 de energía y de galleta, ahí fajándose con todo, estos dos púgiles.
del short rojito, el elegante con vivos en negro, es el Lacandocito Cruz. Alarcón, el rudo, con un short negro muy elegante también, con vivos en dorado. Y mire usted cómo se fajan, ahí se separa literalmente el Lacandocito Cruz, el nacido en Comitán, avecindado en Tijuana, Baja California, la tierra de los tacos, la tierra del gran boxeo y la tierra de grandes campeones, ahí dándose con todo en el corazón del cuadrilátero. Ahí cambia de zurdo, intentando el upper. Qué difícil ese upper, pero girando bien la cintura y conectando lo bonito desde adelante. Es más difícil ese upper desde adelante, ¿no? De, como zurdo se le presta a él, porque pues tiene la gran ventaja esa de poder conectarlo, pero no es un zurdo natural, por eso puedo decir yo que a lo mejor no le sale con una fortaleza para conectarlo bien. Exactamente. Cuando menos le sirvió para detenerlo, pero coincido contigo que el impacto, al no ser zurdo natural, tendría que ser de la otra forma. ¡Uy! Parece ser que no es oficial, mi querido amigo, no sé cómo la viste, ¿fue patinón? No, sí, fue un resbalón donde se cayó, no llegó el golpe. Si lo hubiera dado, sí hubiera caído, pero no fue un resbalón. Un patinón nada más, así es de que el susto fue eso, un susto. Continuamos con más, 22 segundos por delante de este séptimo, penúltimo capítulo. Pelea pactada 8 en la 130, los Superpluma. Viene Lacandón combinando, pero la respuesta ni tarda ni perezosa de Francisco Alarcón, el rudo. Un hombre que tuviera su última derrota yendo 2019 ante Sergio Chirino, el que promete ser el primer campeón de los oaxaqueños. Sí, de Oaxaca, esa tierra bella. Llegamos a lo que es el término de este séptimo round. Terminó, mi querido Zorrita, nosotros regresamos en breve. Ya no desperdicies dinero utilizando un transporte que jamás será tuyo. Invierte en un auto seminuevo nacional de agencia con las mejores garantías en Deluxe Seminuevos. Contamos con los mejores precios del mercado. Comunícate a Deluxe Seminuevos, 664-607-1056, 664-607-1056, Deluxe Seminuevos. Ahora sí, llegó el último capítulo, parece que se va a la distancia, aunque todavía está rondando el fantasma del knockout en este combate, que no me atrevo a decir que se va a las tarjetas, porque puede pasar cualquier cosa, sobre todo entendiendo que el rudo tiene que salir por todo y tiene que arriesgar en este combate. Sí, vemos a Lacandón Cruz con la pelea toda a su favor, el cual yo veo solamente hasta ahorita de los 7 rounds, el sexto para el rudo. Para mejor, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí miramos a Zorrita Luna, cómo le llama la atención a su pupilo, diciéndole que vamos a buscar. Todos y caballeros, Michante Restaurante, nos invita. Tiene que rifársela. Tiene que ir por él y para ganar último esa round. Completamente de acuerdo contigo. Último capítulo. Pero y vamos a ver de qué cuerito salen más correas. Allá se acerca el campanazo. La indicación para José Ramírez. Y ahí la da Vox. Saludo caballeroso. Y se viene el último capítulo. Bien, los dos púgiles. Sale de zurdo desde el principio. Y esto nos indica que sabe que va a buscar el upper. Que sabe que va a buscar los golpes cortos en forma de gancho. Y ahí conecta el upper. Lo decíamos. Ahora lo hace en forma de recto de izquierda. Ahí se enfrascan en un abrazo que parecía eterno. Finalmente se zafan. Esas combinaciones son bestiales. Cambiando al 4, a veces 5 por 1 el Lacandón. Con los embates del rudo, que el rudo sin duda tendría que apretar el acelerador a fondo. Está apretando porque escuché las indicaciones ahí que lo mandó con todo su entrenador, porque sabe que la pelea va perdida y va por él. Tiene que buscar el knockout para poder ganar esa pelea. Lacandón de mantener la distancia, contraatacando y demás, se llevaría la victoria por las tarjetas, al menos en tu opinión, ¿correcto? Así es, pero está haciendo su mejor trabajo boxear, lado zurdo, lo estamos viendo que está manejando sus pasos laterales, está contragolpeando, míralo, que eso es ya algo como mueve la cintura, qué bonito. Y vamos a esperar nomás a que termine esta e irnos a la tarjeta por decisión unánime. Vamos a ver si llega la pelea a destino final por las tarjetas, donde parece que el fantasma del knockout no ha desaparecido, sigue rondando, está por encima de los dos púgiles, ese fantasma del knockout que aparece instantáneamente y que lleva las victorias que han celebrado tantos mexicanos. Recordábamos recientemente el knockout de Juan Manuel Dinamita Márquez a Manny Pacquiao en esa cuarta pelea, en ese cuarto combate. Pero aquí estamos en Tijuana, tierra de campeones, en este último round. Queda 1:33 por delante ya en el octavo capítulo, 8. Parecía que se iba temprano, sin embargo, mire usted, el boxeo, la entrega total de los dos púgiles cuando conecta bien la mano izquierda desde abajo, saliendo desde el fondo del cuadrilátero, esa mano zurda por parte de Lacandón, que conecta en dos ocasiones y después desaparece. Muy bien lo que está haciendo Lacandón, ese juego de piernas, de pegar y desaparecer, bestial todavía. Además, es el último round donde tendrías que estar un poco más cansado. Sí, lo estamos comentando, Ernesto, que él está haciendo su boxeo, está haciendo sus pasos laterales, que es lo que ya le conviene para terminar esta pelea y llevarse la victoria por decisión hasta donde yo tengo las puntuaciones, el cual solamente miré a un Alarcón ganar ese sexto round nada más, pero está haciendo su pelea inteligente,
No escuché las indicaciones, pero él está haciendo su mejor trabajo y desempeño arriba del ring. Vamos a ver qué hacen ellos en este último tramo cuando quedan 40 segundos por delante. No sé si aparezca el nocao, lo que sí tiene que aparecer es la ovación a estos dos púgiles. Rendirnos en un aplauso que no acabe, porque finalmente han entregado alma, vida y corazón y han puesto todo, todo. Yema clara y cascarón, por supuesto. Zurdo y derecho, aunque eventualmente no es un zurdo natural. La estrategia seguramente de la Candoncito fue cambiarse de guardia para alejarse de la mano derecha tan peligrosa de este que es el Rudo Larcón. Me acordé del Rudo y el Cursi. ¿Te acuerdas aquella pelea de Gael García y Diego García, Luna? Diego Luna, el sí. Rudo y Cursi. Buena pelea. 10 segundos de este último round de esta gran pelea, al cual, pues, me inclino a la decisión de la Candón Cruz. Esperemos el cierre. Sí, completamente de acuerdo contigo. Tarjetas y deben favorecer al de Comitán, al vecindado en Tijuana. Terminó el combate. Nosotros rezamos con el anuncio, con el veredicto. Así como el gran campeón, en Calimax nos preparamos para poner al COVID contra las cuerdas. ¡Has tomado todo seguro! ¡Calimax no baja la guardia! Así es de que todo listo, ya quitándoles el vendaje, quitándoles los guantes y preparándose para lo que ha sido un peleón. Hay que decirlo, en lo técnico, en lo estratégico y la verdad que en el volumen de golpes bestial, si bien ligeramente más volumen de golpe a favor de la Candón, pero mis respetos también para este chamaco, el Rudo Larcón. Sí, estamos desde el principio, como te lo dije, desde la condición física de los dos se mostró, el cual fue para mí no una gran guerra como las otras peleas que ha habido, pero fue una pelea de clase de boxeo. Exactamente. Plasticidad, técnica, movimiento de cintura que no lo habías visto desde que peleaba Macho Camacho. Increíble, sí. Porque a ver, fueron 4 ocasiones que parecía un péndulo, ¿eh? Sí. Es algo bonito, los pasos laterales, mover la cintura, es algo que fue un cambio de unas guerras de al tú por tú y esta que fue una gran pelea de boxeo. Completamente de acuerdo contigo. Los llaman al corazón del cuadrilátero Juan José Ramírez y está todo listo para escuchar el anuncio oficial en la voz de Manny Morales. Así es de que ahí vamos con Manny Morales. Damas y caballeros, luego de 8 rounds, nos vamos a la decisión de los jueces. Ladies and gentlemen, after 8 rounds, here we go to the scorecards. El juez Jesús Hernández y Francisco Pacheco coinciden en tarjeta 79 a 73. They scored about 79 to 73. El juez Alejandro Rochín anotó el combate 80 a 72. He scored about 80 to 72. Para el vencedor por decisión unánime, to the winner, the unanimous decision, el hijo del ex campeón del mundo, Cristian La Candoncito Cruz. Buena victoria, sin duda, querido Zorrita, lo decías. Un round, efectivamente, para el que viene, digamos, de visitante de Cuautitlán Izcalli. Otros jueces dieron literalmente todos los rounds al peleador nacido en Comitán, avecindado en Tijuana. Lo que es cierto es que los dos dieron demostración de gallardía y gran boxeo, pero sí, muy superior esta noche la Candoncito. Sí, lo estamos viendo y recordando figuras que realmente tenían esa elasticidad, ese boxeo y la